La realidad de cada uno es la que tiene. Si tú no te abres un poquito, no sabes que hay más cosas. O sea, si tú en tu vida solo has visto sombras, tú crees que eres una sombra. Y fue como una luz, ¿no? Una luz para mí de hay más, puedo hacer más. Yo me he regalado esta vida, aunque sé que por muchas mujeres y muchos hombres no la entienden, ¿no? Porque yo me he regalado la libertad en qué ocupar mi tiempo, ¿no? Y vivir siempre en la naturaleza, sin depender de otros humanos o que otros humanos dependan de mí. Eso comporta, pues claro, pues a no tener marido e hijos, pero a... O sea, eso es lo único que no tengo, porque lo tengo todo. Yo vivo sola de humanos, pero yo estoy... O sea, tengo una masía, que es una casa antigua catalana, donde el trabajo no se acaba nunca tampoco, donde intento procurar mi alimento con mi huerto y la tierra, siendo también muy respetuosa. Y es así como ocupo mi tiempo y mi vida. Aquesta és la de l'aigua picanta. Xup, xup, que plou, eh? Jo, de professió, soc fotògrafa. Trabajé muchos años de fotoperiodista y me encargaron el reportaje de las distintas artes de pesca. Allí ya me empecé a enamorar como una loca del mar y tuve la gran suerte de que mi mejor amiga era la única patrona en ese momento. Luego, 3 semanas estuvimos en alta mar pescando y allí ya me di cuenta de que, bueno, dejaba la cámara muy a menudo. Que a la que los veía faenar, remerando el pescado, no sé, como que era más de acción que no de observar, ¿no? Y eso fue ya un detonante para empezar a prepararme, porque claro, se tiene que estudiar un poquito, ¿no? O sea, tú, ni todos los hombres ni todas las mujeres sirven para hacer este tipo de trabajo. Y me empecé a preparar y poquito a poco terminé en la pesca porque el tipo de pesca que hago yo es el que me permite regresar a casa cada día. Las mujeres no tienen cabida en la mar. No tenían cabida en la mar. Porque es un mundo muy masculino. En plan es que yo sepa la información que tengo hasta ahora. O sea, estuvo mi amiga y ahora estoy yo. No hay más. No hay más. En tierra sí que hay muchas mujeres que ayudan a los armadores y a los patrones pues, a solventar papeles de capitanía, permisos que cada vez nos piden más cosas, o sea, el trabajo no se termina pescando, pero realmente lo que me ayudó es una mujer valiente como es la Nuri, como es mi amiga, de, pues a lo mejor yo también puedo. Y a raíz de esto, pues empecé a estudiar, empecé a prepararme por lo básico
cartilla marinera y ir haciendo y ahora ya soy patrona, pero todavía no he terminado. A ver, insistí mucho, insistí muchísimo. No, una mujer en la mar, no, una mujer en la mar, no, una mujer en la mar, no. Por muchas supersticiones, por muchas historias que se han montado. Y bueno, hubo la casualidad de que los dos marineros que iban, pues no podían embarcarse y pues por pura necesidad. No había ningún otro marinero disponible y yo ya estaba lista con la cartilla a punto, la revisión médica a punto de embarcar. Y así pude empezar. Y claro, tuve que demostrar muchísimo. Estaba en el punto de mira de todo el mundo. Incluso ahora, ¿eh? Y ahora me lo dicen a la cara y me lo dicen en broma. No, no dábamos un duro. Pensábamos que durarías 4 días, que no podrías. Y bueno, ya creo que este ya es el cuarto año. Sí, cuarto año que estoy en la pesca. Això. Vols fer primer la gamba? Sí. Hi ha 6 ventes, de gamba. 6 ventes. 6 de mitjana? Sí. L'escamarlà? Sí. Després, eh? Sí. La manguera la trec ja. Sí, estaria bé. 1, 2, 3, 4. 5. Vale, diu una altra. No, home, volia posar-hi 4 grans de sota. Vale. De morralla ja està? Sí, quasi. Yo todas las mujeres que conozco en la pesca es realmente decisión, amor. O sea, que queremos estar en este puesto y queremos defenderlo al máximo. Después les cuesta mucho enseñarnos. Bueno, sea porque, bueno, por esto, ¿no? Por los aprendizajes de años y tiempos y que venimos de donde venimos. Y bueno, tenemos que ser un poco prudentes las mujeres para no pasarlos delante. Porque claro, tampoco es esto, ¿no? O sea, tenemos que ser compañeros, ¿no? Ni más ni menos. Tenemos que ser compañeros. Pero pienso esto, ¿no? Que, o sea, los hombres, yo creo que los he sorprendido. O sea, los marineros de mi entorno, creo que los he sorprendido y ahora me doy cuenta que es, o sea, gratamente, positivamente, los he sorprendido de bien, ¿no? De que mira que sí que puedo, a ver que me duelen muchas cosas, ¿eh? Me duele la espalda, hay veces que me duele aquí, ya no sé ni dónde me duele. Pero bueno, tanto me pasa a mí como le pasa a un hombre. Que maques que són les gambes avui. Yo tengo una parte masculina y una parte femenina. Un hombre también tiene una parte masculina y una parte femenina. Pues como que están más equilibrados, ¿no? Que ya no hay vergüenzas de demostrar que son más sensibles, ¿no? Actualmente, pero en mi generación y las anteriores era como que el macho, ¿no? Y el macho tenía color así. Y eso también lo hago yo. Les tiro piropos. Pues claro, pues. Bueno, yo también a lo mejor he subido un poquito mi parte masculina,
Y también ellos ven que no soy una figaflor, ¿no? Que tanto me remango, como me siento en el suelo, como me subo, como me ensucio, como me todo. Que esto para mí no es una traba, ¿no? No es un problema tener que ensuciarme, despeinarme, bueno, la finura, ¿no? Tal vez la mujer o yo pierdo un poquito la finura, ¿no? Que representa que tendría que tener o que me enseñaron, ¿no? Y el hombre se vuelve un poquito más respetuoso porque no pasa nada. Heu vist a quin preu manà la gamba grossa? T'has fixat? Claro, si me preguntáis qué es una profesión de futuro, o sea, también os lo puedo preguntar yo. ¿Qué es una profesión de futuro? ¿Una que te ocupe poco tiempo y ganes mucho dinero? ¿O qué? ¿No? O sea, la pesca, por ejemplo, si tú quieres hacer mucho dinero, no vas a ser pescador. Pero si tú quieres disfrutar del tiempo que vives, que es mi caso, pues sí, porque son muchas horas, pero que las disfruto, las vivo, me siento libre. Sí, hay momentos muy duros, hay momentos tristes, hay momentos muy alegres. Pero como profesión de futuro, si tú es para hacer dinero, no. Porque está difícil. Está difícil, no tenemos sueldo fijo. O sea, cuando viene gente, ¿no? Ay, a mí me gustaría ser pescador. ¿Cuánto cobras? Lo primero que te dicen. ¿Cuánto cobras? Bueno, depende de lo que pesques. No sabes nunca lo que vas a pescar. Y cobras según lo que pescas. Y el precio es una subasta. Que no la ponemos nosotros. Es una subasta que va a la baja. ¿Qué pasa? Si no hay demanda, si hay poca demanda, pues el precio baja más. Soy pescadora, pero también soy basurera. Claro, no os penséis que, o sea, que el pescado viene solo. Cuando subimos las redes, pues hay un poco de todo. Hay un poco de todo y nuestro trabajo es separarlo. No penséis que es el pescado tan bonito que veis en las fotos o cuando vais a la pescadería. O sea, es un trabajo que tenemos cada barco de separar el pescado de la mierda. Esta mierda no regresa al mar. Esta mierda la llevamos a puerto. Y la verdad es que hay mucha. Mucha. Y cuando el núcleo urbano más grande es, más basura hay. Las ciudades grandes, sobre todo Barcelona, Barceloneta, que era de tradición pescadora espectacular, o sea, había familias, barrios enteros que se alimentaban del pez, pues se están desapareciendo. Porque se recoge más basura que pez. Y es una realidad. O sea, han desaparecido, desaparecido barrios enteros de pescadores. Porque no sale a cuenta. Se saca más mierda que pescado. Aquí está Blanes. Es el 3 este, 41 norte. Nosotros vamos más o menos por aquí. Me da solo 6 nudos de norte. Esto está calmita, calmita. A las 9, a las 12. Oh, perfecto. Hoy calma, y era hora. Perfecta.
para mí la gente de mar son superhéroes, que los admiro muchísimo, que me estoy aprendiendo cada día mucho, y haber demostrado que una mujer puede embarcarse y hacer la función de un hombre, ¿no? Según ellos, que solo era el hombre que podía hacerlo, que veo que ahora ya no me vigilan, sino que ya formo parte. Es como una tribu. Sí, podríamos decir es como una tribu. Es como una especie humana especial. Porque ni todos los hombres ni todas las mujeres sirven para ir a la mar. Es como un sentimiento, es como una conexión. Tú le preguntas en cualquier sitio a una persona de la mar y te dirá dónde está el norte. Te dirá más o menos la hora que es, el viento que sopla. Son como que adquieres, ¿no?, unos conocimientos, como si dentro de tu cuerpo hubiera un compás. Se llama compás, ¿no?, en la mar. Donde sueño más es en el barco, aunque sean trocitos pequeños de tiempo. Y una vez soñé que tenía el barco amarrado aquí al lado de casa, en el río. Y también que el barco era como que lo podía hacer todo. Que iba por montaña, por tierra, que entraba por la superficie, que bajaba. O sea, que mi vida en el mar, en el barco, lo es todo. Lo es todo.